Seguimos. Parece que el primer video se interrumpió, pero vamos a seguir. Vamos a dejar aquí, como dije, vamos a dejar el revólver con... Aquí lo tenemos ya, vamos a dejarlo por una hora para que poder se penetre bien a bien antes de limpiarlo. Vamos a continuar con el otro revólver. En caso de que sea ese el problema, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner directamente en donde está la aguja. Ahí le vamos a poner ácido y también en el orificio donde entra bastante para poder que si haya cualquier tipo de obstrucción, automáticamente se disuelva. Ok, y luego nos vamos a la parte interior de donde sale la aguja y también queremos allí mismo ponerle para que directamente entre en todos los túneles que tiene la aguja y pueda penetrarlos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo junto con el otro por una hora. Ok, a que se penetre. Recuerden, en caso de que no podamos conseguir este ácido en el mercado, podemos usar también, si no podemos conseguir este, es el adecuado, el correcto que debemos de usar, HAP9, y es Hand Gun Cleaner, Gun Board, el Traditional Style. Podemos usar este que se llama WD-40, pero recuerden, por favor, no se les vaya a hacer costumbre o a ocurrir usar en aceitar su pistola con este tipo de ácido. Si lo pueden evitar es mejor porque es nada más para estos casos extremos donde hay alguna falla y quieren ustedes inmediatamente en una hora destruir todos los... Las partículas que puedan obstruir, especialmente el moho, esto es lo adecuado, pero tienen que neutralizar su efecto no más de una hora con el ácido o con cualquier otro aceite regular, ya sea el aceite recomendable de fábrica, si no el 3 en 1, el aceite o cualquier otro aceite que sea muy finito, aceite de máquina. Se tiene que neutralizar lo que es la actividad o la acción de este aceite, de este. Este no es aceite, ni es un es un ácido que destruye las partículas de aceite, de polvo y especialmente el moho. Así es que alerta. Un día de esto voy a subir un video para alertar a todos de que este químico, mucha gente desde pequeños los ven que especialmente aquí en los Estados Unidos siempre tenemos en el cuarto de herramienta un frasquito de esto y lo usamos para todo. No, es un error usarlo en partes mecánicas. Se come el material, se come el acabado, se come las partes. Es fuertísimo este tipo de ácido. Es muy, muy dañino para las armas de fuego o cualquier otro mecanismo que se necesite pues tener un movimiento. Bueno, ya cuando tengamos, haya pasado la hora, queremos inmediatamente limpiar muy bien, todas las partículas que hicimos con una pequeña parte de lo que sea una tela de algodón. Entonces, bien, bien limpiecito, todas las partes que usamos se tiene que limpiar. Bueno, ahora vamos con el Smith & Wesson. Hacer lo mismo, pero acuérdense, hay que dejarlo una hora y secar completamente todas las partes que utilizamos. En las partes donde no se pueda, usamos algún tipo de puntilla para que nos dé acceso a los lugares difíciles de llegar. Bueno, pues en estos dos videos, señor Arturo Muñoz, está servido.
Como digo, no pude conseguir el revólver original Taurus. Yo, mi intención era, pero probablemente en el futuro, si consigo uno, voy a desarmarlo todo. Me voy a dedicar especialmente a lo que es la aguja, si es una aguja integrada, para poder de que usted, pues pueda arreglar su problema y tener un arma, pues algo que usted pueda depender de ella, porque en realidad, pues así empieza. Si no hace algo con una falla, al rato van a ser dos y luego tres. Entonces, por favor, practique este tipo de mantenimiento preventivo y pues saludos para todos. Y pues ahí estamos, hasta el próximo video.